Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es 22 de enero. Vamos a hacer lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaban sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis: Levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados, echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre, extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los cerudianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mi hermano, mi hermana, extiende la mano, extiende tus manos. Jesús quiere curarte y quiere restablecer tus manos. Un elemento tan sencillo como este, la mano. Nosotros muchas veces tenemos las manos ocupadas. Y dice por ahí Facundo Cabral es una frase que a mí me gusta, mano ocupada, mano perdida. Cuando nosotros tenemos nuestras manos paralizadas en muchas cosas, llenando nuestra vida de cosas absurdas, utilizándolas para el odio, para manotear, para bofetear, para golpear, eh, perdiéndolas en, no sé, en, en redes sociales, utilizándolas en aparatos. Son manos que no les sirven a Dios y que incluso no te sirven a ti, te hacen daño cuántas manos ocupadas y perdidas hay en este momento cuántos chicos incluso cuántos adultos tienen sus manos ocupadas pienso yo ahí dándole al, al control del, del televisor ahí moviendo sus deditos todo el tiempo yo no quiero satanizar las cosas porque realmente no se trata de eso, pero la pregunta que, que nos deberíamos hacer hoy es si mi mano está paralizada para el amor. Si ella está realmente construyendo, acariciando, tendiendo la mano al necesitado, dando limosna, haciendo gestos de caridad. Si realmente esta mano ayuda o esta mano está ocupada en miles de cosas absurdas. Por eso te digo, hoy Jesús quiere curar nuestras manos. Quiere que salgan de la parálisis en la que se encuentran que empiecen a servir que empiecen a hacer algo que salgan de su postración pero en este texto quiero señalar a una cosa aún un, una cosa más compleja que jesús quisiera sanar pero que le cuesta le cuesta mucho porque esto depende demasiado de la libertad de cada quien nos dice el texto que aquellos fariseos aquellos herodianos que estaban allí en ese lugar ya estaban planeando cómo acabar con Jesús. Y estaban esperando la ocasión específica. Y era esta: a ver si curaban sábado. A ver si hacía bien en sábado. Mira qué mente par más perversa la que se está gestando entre estos hombres. A ver si hace el bien para tener de qué acusarlo. Y dime si muchas veces nosotros no tenemos un poco de esas características: esperar a ver si hace un error. Para ver cuándo le caemos a tal persona Espere a ver, que tarde que temprano va a caer Mentalidades perversas Y lo que le duele a Jesús cuando dice el texto aquí Echa una mirada de ira Es como de rabia, como de impotencia Al ver la obstinación La cabeza dura, el corazón duro Porque estas personas sí que tenían el corazón paralizado Es posible que nuestras manos estén paralizadas pero en el fondo lo que está paralizado más adentro es el corazón. Cuando el corazón no quiere hacer nada, cuando el corazón se obstina en su pereza, cuando el corazón toma la determinación de no amar, de encerrarse, de enclaustrarse en sí mismo en un pequeño caparazón donde no es permeable por Dios. Ese es el gran problema y eso es lo que Jesús quiere sanar. Ese corazón... Que está duro y volver estas manos flexibles para amar, para servir. Mi pregunta para ti en este día: ¿ya tienes un servicio claro? ¿Tienes un apostolado claro en tu vida? ¿Ya sabes cómo vas a poner a funcionar estas manitos? Extiéndelas, extiéndelas para Jesús, que Él te las va a sanar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un maravilloso día.